Bueno. Las imágenes. ¿Aquí, Pedro? ¿Aquí? ¿Los del cable? No. Yo ya la he visto con Raúl, que es una imagen, los píxeles, esas cosas, ¿no? Una imagen está formada por píxeles, picture element, elemento pantalla, cada píxel tiene tres colores, rojo, verde, azul, y las imágenes se combinan formando... Las imágenes se combinan con puntos, cada punto tiene un color, y lo que ve es los colores. Si la imagen está muy pixelada, no reconoce nada. Cuanto más píxeles tenga, mejor. ¿Cómo se llama el número de píxeles que tiene una pantalla? ¿Mm? Y yo, pues me lo veo todo, digo, yo veo durante los años, que es lo primero que mirar. A pulgada, el tamaño de la pantalla. Y luego. ¿En qué se mide el tamaño de la pantalla? Por lo menos las teles que venden en las pulgadas, ¿eh? En pulgadas. Te dicen la diagonal en pulgadas. En una pulgada, en 4 pulgadas. Igual que los móviles, vamos. ¿No? Los móviles estos de cuántas son, de 7, de 9, de 7. 7, ¿no? ¿Cuántas pulgadas tiene un móvil normal? 5. 5. Vale. Tamaño de la pantalla, pero más importante que el tamaño, si lo hacen música, no sirve de nada. La resolución, ¿qué es la resolución? De la pantalla. ¿Eh? Sí, la calidad depende de la resolución, la verdad lo que es la resolución. La verdad. El número de píxeles, ¿no? No. El número de píxeles que tiene. Cuanto más píxeles tenga, más resolución tiene. Una pantalla de 2 píxeles por 2 píxeles, ¿qué resolución tiene eso? 720. Tú empiezas a trabajar con resoluciones medianamente. Full HD. Sí, full HD. Antiguamente, al principio, cuando empezó los ordenadores, no había resolución. Lo que había era puntito. Había resolución, pero era para dibujar letras. No te hacen falta pocos puntos. De hecho, lo que había era caracteres, había 40 columnas, 80 filas y ya está. No había más. ¿Vale? Luego empezaron a hacer sistemas tipográficos como Arduino. Las primeras resoluciones que había eran de 340 o 480. Que era poco, pero para lo que había era lo bueno. Luego empezaron a hacer más resoluciones. 1024 por 728 ya está bien. Pero mira, tengo 5. Luego hay 1280 por 720. Cada vez más. ¿Vale? Luego también tenéis que tener en cuenta otra cosa que también podéis configurar la tele, que es la relación ancho alto. ¿Sabéis lo que es? ¿No? 4-3. 16-9 la tele, si veis las series antiguas, es más estrecha. ¿Por qué? Porque las teles antiguas tenían relación 4-3. 4 de aquí, 4 de aquí, 3 de aquí. Ahora tienen 16-9. Son más cinematográficas. ¿Vale? ¿Qué más tiene que tener en cuenta la pantalla? El tamaño, la resolución que alcanza, y luego el brillo. Contraste, que también se puede cambiar en Windows, ¿vale? Entonces eso es cuando cambia en Windows. ¿Qué más vamos a cambiar en Windows? La calidad. La calidad es eso. La calidad no la puedes cambiar la pantalla, puedes cambiar que se vea más brillante, menos brillante, o más contraste, o menos contraste, más colores, menos colores, el tamaño. ¿Qué más puedes cambiar en Windows? ¿Qué más puedes configurar la pantalla? Ahora la vamos a ver. Puedes enchufarla en un proyector, ¿vale? Tú puedes tener. Cuando comienza. Del portátil a la pantalla, porque solamente se proyecta la pantalla, se puede hacer el portátil de video. ¿Lo puede tener? ¿Eh? No, por el video no tenía que haber con el. Puedes conectar y que la salida de vídeo sea para las dos pantallas igual, puedes cambiar la parte del escritorio, puedes tener un escritorio extendido con dos monitores, pero para eso tiene que tener dos tarjetas de vídeo, ¿vale?
o dos tarjetas de vídeo, o que tu monitor tenga dos salidas para que tú puedas. ¿Vale? ¿Lo habéis visto alguna vez, no? Lo de una pantalla doble, que va sí, a rato. Que lo tiene bien, una jugada de game. Vale, pues va a tener bien. Tiene una ventana para configurar y no, 20.000, pues vamos a ver música en vez de un lugar.